Parece ser que de honor, que hasta no ha, que no haya alcanzado su mayoría de edad vivía, como ya sabemos, bajo el estricto control de su madre, tanto ella como su hermana, que su hermana todavía sigue. Pero desde que ya se ha hecho mayor de edad, pues parece ser que planta cara a Leticia, ¿no? A su madre en ese control también que la tiene tan riguroso, de que controla todas sus entradas, sus salidas, su manera de vestir, su manera de comportarse, sus comidas. Ya, ya sabemos que como madre, pues le preocupa, ¿no? Y más en el, en el puesto que, tiene, que está su hija, que es la princesa de España, ¿no? Pero también hay un tope, también no hay que pasarse como sabemos que es Leticia, súper controladora, súper la presión que ejerce sobre sus hijas y que todo lo quiere llevar como ella quiere. Y Leonor pues ya está en una edad que no, que planta cara y después de todo lo que ha estado pasando ahora, de lo que se ha hablado de Leticia pues con el del Burgo y todo lo que ha salido, Leonor todavía está como mucho más reverde con su madre enfadada, se ve que tienen mmm, fuertes discusiones madre- e hija y también vemos que Felipe se ha escapado, ¿no? Que... Tiene que haber ahí, pues, muy mal ambiente en Zarzuela con todo lo que está pasando. Y se ve que dicen que también la relación entre Leticia y Felipe, como que está pasando por un peor momento, ¿no? Y además, yo lo, lo veo, pues, normal que estén pasando una situación con todo lo que se está hablando. Y el rey Felipe, pues, se ha ido a esquiar a la nieve y sin Leticia. Leticia dicen que sí está encerrada en, en sus habitaciones, que no quiere salir y que, que bueno. Pero aquí lo que Leonor ha aprovechado también estos últimos días al estar en Madrid y antes de volver a la Academia General Militar de Zaragoza, que vuelve el próximo lunes 8 de enero, y donde retomará pues, su formación, ¿no? También sabemos que estos días de Reyes van a tener que estar juntos otra vez pues, para la celebración que hacen cada año y tendrán que hacer ver que está todo muy bien, ¿no? Estos días que ha estado con la familia y también con su grupo de amigos, ha visto a sus compañeros del colegio, también algunos de Gales, en los que dicen que se encontraba su novio, el chico que primero habían roto, luego se ve que han vuelto a hacer las paces y que ya os lo he puesto en otro vídeo. La princesa que cumplió el 31 de octubre la mayoría de edad y ha empezado a tomar sus propias decisiones sin contar con Leticia como una persona de su edad, normal y corriente. Y aunque esté siempre en el foco mediático y se convierta en unos años en la futura reina de España, también disfruta de salidas a bares, restaurantes, discotecas, planes divertidos con sus amigos. Se habla, pues como ya sabemos que ha salido estos días de Navidad, salió para su cumpleaños llegó tarde a, a Zarzuela. Se ve que le dijo pues a sus guardaespaldas, le decía que no quería llegar y que dieran vueltas para, para hacer tiempo para no enfrentarse a su madre por llegar a, tarde a casa. Y lo normal es que es como una chica, tiene, esta chica tiene derecho a disfrutar y a vivirlo eh, la edad que tiene y todo, y no que Leticia mmm, quiere llevarlo todo, eh, desde que es reina, quiere llevarlo todo muy a rajatabla. Claro, mientras ella no fue reina, ella sí que ha disfrutado y lo ha pasado la mar de bien. Pero ahora en el puesto que está, pues bueno, supongo que quiere a, a sus hijas, ella lo verá de la manera que lo quiere lo mejor que hay para sus hijas, ¿no? Aunque se equivoca. No hay que ser tan tan dura y tan estricta y tan querer llevarlo todo a rajatabla, ¿no? El pasado 1 de diciembre, pues ya sabemos que la vieron en la discoteca Flick, se entró por una puerta oculta que comunicaba con un hotel para no ser vista. Iba con cinco amigas y dos amigos, estuvieron en un reservado BIC, escoltados y con personal de seguridad por todo el local y totalmente brindado. Se quedaron hasta las 6 de la madrugada con el cierre del establecimiento, algo que se ve que no gustó a Leticia, ¿no? Ya había salido el sol y todavía no estaba en zarzuela. Se pasó todo el día durmiendo, Bebieron refresco de lima y vodka y parece ser que esto no le gusta a Leticia, de que venga a hartas horas y que luego al día siguiente se pase todo el día durmiendo porque dice que eso no es eh, bonito en una futura reina ¿no? de España. Leonor no quiere encontrarse con Leticia. También ha querido salir con sus amigos estas fechas navideñas, lo hizo el pasado 31 de diciembre, mientras que la Navidad continúa con la tradición y se disfruta en familia. El fin de año ha querido disfrutarlo en otra compañía. No obstante, Leticia le ha obligado a quedarse en casa hasta las uvas y también le ha puesto condiciones. No quería que regresase otra vez a la mañana del día siguiente. Pero la princesa volvía a estar hasta hartas horas de la madrugada, totalmente protegida para que no se filtre absolutamente nada. Todo lo que haga en el pasado le perjudicaría en el futuro. Pidió a sus escoltas que diesen vueltas por Madrid con el coche para llegar aún más tarde, para evitar enfrentarse a su madre, ¿no? Quería evitar cualquier discusión pues, con ella. Últimamente discuten más de lo normal. Leticia ha comprobado que ya no ejerce el mismo control sobre ella. Leonor ya vuela por ella sola, ¿no? Ya no quiere que esté su madre ni controlándola porque ella tiene muy claro todo lo que tiene que hacer. Yo creo que es una chica muy sensata. Eh, que sabe muy bien lo que quiere, que está muy bien organizada y está sufriendo porque ve sufrir a su padre ahora mismo y para ella es muy importante, y está pues en, en la edad esa en que tienen también algo más de rever, reverdía, porque a los 18 años ya sabemos que siempre se es un, un poco más reverde, ¿no?, en que es una edad, que, que es que tiene una edad para disfrutar, para vivir, y no llevar ta... vale que tenga que controlar ciertas cosas y algunas cosas, pero tampoco no, no tanto un régimen tan riguroso como las lleva Leticia, como las ha llevado toda la vida, y que no han podido respirar, ¿no?, que estas niñas han subido como medio amargadas por culpa de su madre. Eh, Leticia, que ya sabemos que está obsesionada nada más que con cirugías estéticas, con tocarse, con arreglarse, que es demasiado ya lo que se está haciendo, y la adicción que tiene a, a, a eso, a los retoques estéticos. Eh, pero bueno, de momento parece ser que no sabemos cómo va a acabar toda esta historia porque parece que Jaime del Burgo sigue buscándole eh, los cuatro pies al gato, están amenazando con que van a salir más cosas contra Leticia. Y bueno, de momento parece que la casa real y Zarzuela entre el rey y la reina parece que está hay mucha distancia. Dicen que hay también discusiones, que de momento, mira, lo uno está por un lado y la otra está por otro, y vamos a ir viendo cómo van a ir acabando todas estas cosas, ¿no? De momento, Leonor, ella sigue a lo suyo, ella es normal, está disfrutando de unos días de descanso. Eh, y pasa de las influencias de, de su madre, de, de que quiera llevarla tan, tan arrajatada. Es que tiene derecho, tiene la edad de disfrutar. ¿no? Ella ya le pedía a los escoltas que condujeran horas y horas que estuvieron dando vueltas para no volver a casa, para no encontrarse pues, con Leticia, para no discutir, porque se ve que últimamente pues, las discusiones entre madre e hija son bastantes y bastante fuertes. ¿no? Leonor por fin le ha plantado cara a Leticia diciendo que no, que ella va a hacer lo que ella tenga que hacer y va a hacer su vida como la tiene que hacer y normal y corriente, ¿no? Eh, no sé qué os ha parecido, dejarme comentarios, qué opináis, darme gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo.